Capítulo 10 Cosas que dan miedo Había cosas que a Frin siempre le dieron miedo. Y una persona con miedo suele cometer muchas boberías. Y ella sabía de eso. Cuando tenía apenas tres años y, mientras corría desaforadamente por el jardín de su casa, conoció lo que eran aquellos insectos que sí, si picaban directo en tu piel, le producían hinchazón y tal vez dejaban una huella morada en el lugar le temía y odiaba por igual a las abejas. A sus siete ocurrió lo mismo con Ada, aquella tarántula que su padre había escogido como la mascota de la casa. Y que, en una tarde de rebeldía, la misma escapó de su casita de vidrio y fue ella quien acudió a su búsqueda. Al tomarla debajo de un sillón, fue su brazo el que sufrió una pequeña mordida que la hizo lagrimear el resto del día. A sus diez pasó algo totalmente distinto. Un anochecer de verano en el parque, una caída directa con su rostro desde el tobogán y ningún síntoma de dolor. Le enseñaron que el miedo era eso, anticipo de dolor a algo que creemos nos hace daño. Y Becky estuvo a la par del juego riendo a carcajadas luego de que ella riera por igual. Becky. Esa noche le había tendido la mano, ayudado a levantarse, y luego acarició su rostro preguntándole si todo estaba bien. Y realmente todo estaba perfecto. Así se sentía cuando Becky la rondaba. Y a los 15 encontró un nuevo miedo. Ese miedo la tomó, ella lo padeció y, como en la mayoría de las anteriores, con un solo toque la hizo llorar. El miedo al amor. Amar a la persona que creía equivocada. Saber que no lo era, y que luego todo se desmoronara, era el peor miedo que realmente entendió como dolor y tiró aquel concepto. A los 15 había aceptado su amor por Becky su vecina y su mejor amiga. Y eso le dio miedo. Creía que el amor no era recíproco y que, por el contrario, si la castaña se enteraba, su amistad iba a acabar de un momento a otro. Pero todo se desmoronó de otra manera. Y es que tal vez solo debía haberse quedado callada. No debería haberle dicho a Becky que la quería, y mucho menos debió haberla besado aquella noche. Porque las cosas no salieron como ella esperaba. Era imposible no tenerle miedo a las cosas que la rodeaban y apuntaban directamente a Becky. Y el embarazo por el que estaba pasando ahora se debía a Becky. Y a ella tal vez, y las decisiones temblorosas que tomaban cuando se trataba de la castaña. Tal vez las cosas ya deberían acomodarse como le dijo su madre la noche anterior. Estaba esperando un bebé de Becky, y ellas deberían volver a ser como antes. Pero claro, Judy aún no sabía la nueva noticia de otro niño, y estaba segura eso realmente cambiaría las cosas. Suspiró intentando olvidar eso por el momento, justo cuando Becky caminaba nerviosamente hacia ella. Estaba sentada contra la puerta de entrada de su casa, con las rodillas elevadas y abrazando sus piernas. Alumbrada apenas por la luz de la luna que se colaba por el árbol que ocupaba su vereda. La castaña se sentó a su lado, rozando sus brazos y desprendiendo un calor reconfortable y ese perfume que salía directo de su cuello y ella deseaba percibirlo más de cerca. Becky recostó su cabeza contra la puerta y estiró su brazo izquierdo sin vergüenza, envolviéndola con una seguridad y amor que la hizo cerrar los ojos y apoyarse sobre su hombro, sin miedo y con total tranquilidad. "¿Estás pensando? Puedo sentir que lo haces la mayoría del tiempo." "¿Qué sucede?", le preguntó la Castaña. Mientras Frin observaba el vaivén de su pecho subir y bajar con total calma. Son dos ahora, Becky. Estamos esperando dos niños. Tendremos dos hijos, murmuró ella y la castaña la pegó más a su cuerpo. Lo sé, Frin. Y sé que tal vez esto cambiará para ti, pero no para mí, aseguró Becky y ella tragó fuertemente. Por supuesto que cambiaría todo para ella. Ya estaba cambiando. Y por el contrario, estoy esperando el día del parto con más ganas. No quiero ese momento aún. Pero llegará. Pero no lo quiero aún, Becky, gritó Frin, fastidiada e intentando alejarse. Sin embargo, Becky la retuvo fuertemente del brazo y la volvió contra ella. ¿Es necesario que te alteres cada vez que digo algo que no te gusta? Tengo miedo, susurró Frin, en cambio, a modo de excusa, y Becky ya lo había pensado por adelantado. En cierta forma ella moría de miedo también. Debía conseguir un nuevo empleo, obtener más dinero, y todo el esfuerzo que llevaba haciendo debía multiplicarse. Realmente eso le daría pánico a cualquiera. Y estoy embarazada, Becky, recordó separándose de la castaña apenas para mirarla a la cara. Podría ser más considerada, las emociones me afectan más. Es cierto, lo siento, murmuró la castaña entre dientes, pero Frin, olvídalo. Será una charla sin fin. Am, ¿has pensado en quién sus posibles nombres? No. ¿Y? No, la cortó Frin recostándose más contra la castaña, ahora no. Quiero que lo hagamos en el momento del parto. Ahí elegiremos los nombres. Está bien, murmuró Becky sonriendo internamente. Solo segundos atrás Frin se negaba al momento del parto, y ahora lo había nombrado de manera lejanamente esperado. Eso era algo agradable. ¿Qué harás mañana? No lo sé, es sábado. ¿Alguna fiesta tal vez o no lo sé por qué? Porque me gustaría que te cuidaras. Sobre todo si sales de fiesta. Estás embarazada. Lo sé, Becky. Créeme que mis ojos aún ven bien, y sobre todo mis sentidos me alertan lo que me pasa. ¿Han, ya han pateado? No respondió Frin sonriendo abiertamente y enderezándose frente a Becky. Y es raro, ya tengo seis meses con ellos, agregó tocando su pronunciado vientre. No sé desde cuándo pueden hacerlo, pero supongo será emocionante la primera vez. ¿No crees? preguntó Becky con una mueca divertida. ¿Y si me duele? Es muy probable. Te patearán, y patear es un golpe, así que dolerá. Pero vas a disfrutarlo. Tú, Becky, si tú no, es decir, si tú no hubieses nacido con tu condición, te hubiese gustado, no sé, te hubiese gustado estar en mi lugar. Preguntó Fring con sus brazos temblando de nervios. Siempre que hablaba con Becky terminaba lastimándola, por lo que no se sorprendería si la castaña huía de allí corriendo en vez de responder. No lo sé. Nunca había pensado en eso. Cuando me miraba al espejo nunca me agradó lo que veía, pero llega un momento en que aprendes a vivir con lo que no te gusta, así que. ¿Tú lo hubieses evitado? ¿De qué hablas? Si Russell me hubiese dicho que existía una mínima posibilidad en mí, la noche de tu cumpleaños. ¿Hubiese terminado como lo hizo? No, no lo sé, Becky. Mira, Armstrong, sé que he sido tu peor pesadilla durante. Nunca lo fuiste, aseguró la castaña y suspiró pesadamente. Ambas sabemos que sí, pero ¿sabes qué? Así actuamos las personas como yo. Somos como un huracán que permanecemos solo un momento en la vida de alguien y en ese escaso tiempo nos llevamos solo por placer lo que más podemos. Y seguimos nuestro camino, aquí. Podrías haberlo evitado. Siempre lo supiste, debiste haberlo evitado entonces. Mientras crecía iba entendiendo mejor las cosas. Estaba cambiando, Deki. Y cambiar es horrible. Dolía verte con los ojos llorosos cuando te lanzaba un granizado, pero te recordaba lo mucho que me habías dañado también. Frin entiende que. No quiero hablar de eso. Eso ya pasó, y no pienso seguir recordándolo, terminó Frin doblando sus piernas para chocar sus rodillas contra el piso. Solía sentarse así cuando daba algo por terminado y ella tenía la razón. Becky, en cambio, alzó sus rodillas y se mantuvo en la posición que descubrió a Frín apenas llegó. Una pequeña brisa veraniega golpeó el rostro de la castaña y, de alguna manera, la ayudó a juntar coraje para continuar hablando. Una vez me dijiste que querías enamorarte. ¿Lo recuerdas? Estabas vestida de princesa, mientras jugábamos en tu cuarto y yo solo te observaba. No podía quitarte los ojos de encima. Tomabas tu vestidito rosa y dabas giros con él. Me llamaste, me pediste unas cuantas veces que me levantara y bailara contigo y no lo hice. Te daba vergüenza. Y mucha. Tú brillabas allí por cuenta propia, no necesitabas a alguien respaldándote. Tú le dabas color y forma al vestido. No él a ti. Entonces te resignaste, te sentaste en la silla frente a mí, y comenzaste a servir un invisible té. A ti te gustaba, decías que era rico, susurró Frin mordiéndose el labio y observando fugazmente a Becky. Era lo más delicioso que había probado, lo juro, bromeó la castaña y Frin le golpeó juguetonamente el hombro. Y me preguntaste algo mientras me dabas mi taza. ¿Te gusta alguien, Becky? Recordó Frin la pregunta de años atrás y la castaña volteó a verla. Y te dije que no. Dijiste que estaba mintiendo y era cierto. Y entonces dijiste, A mí sí me gusta estar enamorada. Me hace sentir más grande. Enamórate, Becky. Enamórate, susurró Becky, hablabas como grande, inclusive. ¿Sabes que siempre me gustaron esas cosas? Sí. Pasábamos mucho tiempo juntas, Fring. Sí, lo sé. Era como si estuvimos pegadas. Y no hay nada más doloroso que despegar algo que tenías pegado a ti. No tendría que haber pasado eso, Frin. Empezaron a pasar cosas, Armstrong. ¿Es necesario hablar de esto? Preguntó Frin comenzando a alzar la voz y el corazón de Becky dio un vuelco. Nunca podía estar el tiempo suficiente como ella quería con Frin, no tenemos por qué recordar cada cosa que pasamos. Pero a mí me gusta. Y seamos sinceras, Frin, yo aún me siento como antes contigo. ¿Necesitas que te recuerde cuánto te quiero? ¿Qué te quiero? Becky, susurró Frina al ver a la castaña invadir su espacio personal de manera lenta pero segura. Estiró apenas su brazo y empuñó su mano en el hombro de la castaña en un intento por detenerla. No eres mi novia. No puedes hacer esto. Pero te quiero. Y de una manera que no quiero a los demás ni tú a alguien más. ¿Por qué lo haces tan difícil? Frin murmuró casi en súplica, cuando su frente chocó con la de la peli negra, y besarla era en lo único que pensaba. Dime algo, susurró Becky apenas rozando sus labios. ¿Me quieres? Armstrong, insistió Frin aún con su brazo en la castaña, pero sin ejercer fuerza para alejarla. No voy a volver a preguntártelo, Frin, dijo la castaña mordiendo su labio inferior y observando los ojos de Frin. Su mirada se perdía de lleno sobre su boca. No puedes presionarme, no deberías preguntarme eso. Entonces no me quieres. No dije eso, gritó Frin poniéndose de pie al sentir a la castaña alejarse y hacerlo primera. Me da igual, voy a casa, ya es tarde, se despidió Becky girando con rumbo fijo. Pero se detuvo al recordar la razón por la que había ido en busca de Frin. ¿Aún conservas tus binoculares? preguntó ya relajada volteando a verla. ¿Qué? ¿Qué? Los binoculares, respondió haciendo una imitación del instrumento con sus manos. ¿Aún los tienes? Sí, creo que sí, ¿por qué lo preguntas? Debería buscar. Becky volvió a gritarle cuando la castaña continuó su camino dejándola completamente sola. La insultó considerablemente por lo bajo y se cruzó de brazos. Cuando escuchó la puerta de los Armstrong cerrarse, corrió al interior de su casa y de allí a su cuarto. Frin se detuvo al cerrar detrás de sí, antes de pegarse a la puerta, se despegó rápidamente y se acercó a su placar. En uno de los últimos cajones sabía que tenía los benditos binoculares, pero no recordaba en cuál. Arrojó todo lo que se interpuso en su camino, desde ropa hasta prendas de cuando era pequeña. Introdujo su brazo hasta el final del tercer cajón y allí cantó Victoria silenciosamente. Tomó el instrumento que le había pedido Becky y lo quitó con total precaución. Una vez con él en mano se sintió tonta. ¿Qué rayos quería Becky con eso? Lo que sea ella accedió gustosa y rápidamente. Sonrió con algo de vergüenza y se acomodó el cabello. Y se sentó sobre su cama a esperar. No sabía qué, pero algo seguro. Pasaron cinco, diez y hasta casi veinte minutos, tonta Becky dijo por lo bajo y se puso de pie molesta. Estaba por arrojar el inservible catalejo, como lo llamaba su padre cuando ella era pequeña y jugaban al barco pirata. Justo cuando la luz de la habitación de Becky se encendía. Desde su cuarto al de la castaña, apenas podía ver su cama y su mesa de luz, pero eso era más que suficiente para ella. Se acercó con lentitud a su ventana y abrió completamente las cortinas. Becky, frente a ella pero a metros de distancia, alzó su mano en señal de saludo. Ella, en cambio, movió su cabeza preguntándole qué hacía. La castaña apenas desapareció dos segundos de su vista, y apareció ahora con un pequeño cartel. Fring comenzó a temblar. Becky lo pegó con ayuda de una cinta transparente al vidrio de su ventana y ella bajó la vista nerviosa. Y allí recordó sus binoculares al verlos. Con tranquilidad, usó el instrumento, y no pudo desear otra cosa que tener a la castaña frente a ella. Pero ambas en el mismo cuarto. Seis meses más te quiero igual a miedo, recitaba el cartel que Becky había escrito a mano propia y de color verde. El favorito de Frin. Eres una tonta Sarocha, se dijo a sí misma bajando la vista y descansando sus manos sobre la ventana. Sin observar a la castaña, se alejó rumbo a su escritorio, arrancó un papel de su cuaderno y escribió rápidamente algo. Eres una tonta, se repitió cuando, al volver para intentar pegarlo al vidrio. Becky ya cerraba sus cortinas y la sombra vislumbraba alejándose de allí. Sin embargo, había dejado el cartel pegado. Por lo que ella hizo exactamente lo mismo. Era sábado, las diez de la mañana, y su madre ya estaba golpeando su puerta para que se levantara. No le gustaba madrugar, nunca le había gustado y menos un sábado. Esa era otra de las razones por las que odiaba el instituto. Se estiró cómodamente sobre su cama, y finalmente se despojó de las frazadas. Bostezó revoloteándose aún más su cabello, mientras buscaba sus pantuflas, pero no las encontró. Gruñó con molestia y abandonó su habitación. Becky, gritó Shelby desde la cocina, ven a desayunar. Estoy yendo, susurró tan bajo que su madre volvió a gritarle. Dos de sus dedos los pasó por sus ojos y rió solamente para ella. ¿Aún haces eso? Le preguntaron dentro de la cocina y ella se detuvo abruptamente. No sabía qué responder ahora realmente y menos si el corazón le latía tan fuertemente. Frink qué. Frink vino a desayunar con nosotras. Intervino Shelby dejando un plato de galletas recién horneadas y tomando con rapidez un sorbo de su café. Tu padre está atascado en el tráfico y olvidó su billetera. Así no traerán nada del supermercado, bromeó la mujer tomando su cartera y dejándole un beso en la cabeza a su hija. Pero... En la heladera hay jugo de naranja y mermelada, Becky, desayunen tranquilas. Dijo dejándole un beso en la mejilla de Frin, y vístete luego, susurró al pasar al lado de la castaña y logrando enrojecerla. Becky y Frin escucharon la puerta ser cerrada, y segundos después el automóvil de Shelby encenderse solo para alejarse. Frin sonrió. Y Becky decidió sentarse para comenzar a entender qué estaba sucediendo. Buenos días, Armstrong la saludó dulcemente, Frin y Becky juntó las cejas. ¿Qué estás haciendo aquí, buenos días? Ya te lo dijo Shelby, vine a desayunar con ustedes. En realidad ella me invitó y no pude rechazarla. Mintió Frin estirando su brazo para acercarle su taza a la castaña. ¿Quieres una tostada? Sí, gracias. Con mermelada, jalea o. Mermelada, dijo Becky y Frin se levantó rumbo a la heladera justo detrás de su silla. Becky se lamió los labios, la pelinegra apenas llevaba un pequeño short y un buzo de color verde que le quedaba algo grande. Como dormiste, Preguntó Frink con una sonrisa regresando a su lugar y mientras untaba la tostada. Frink, ¿qué es? Estoy intentando hacer las cosas bien, Armstrong. No preguntes. Aseguró con seriedad momentánea y finalmente le entregó el desayuno completo a la Castaña. Está bien, estás comiéndote mi cereal, murmuró Becky detrás de su taza y ocultando una sonrisa. Está delicioso. Pero es mío. Pues tendrás que empezar a acostumbrarte. Soltó Frin con su mirada típica de abeja reina del instituto. Y Becky se echó contra la silla. Anoche me quedé pensando, ya no quiero ser ese huracán, Becky. No, al menos en tu vida. Te dije que nunca lo fuiste, aunque tú insistes. Te quiero, Becky, y lo sabes. Y sabes que lo que me pasa contigo no me pasa con alguien más, como tú dijiste, porque, porque no. Me basta contigo. Estoy enamorada de ti, le recordó Becky. Pero yo tengo miedo de eso, Armstrong. Vamos a tener dos hijos, sí. ¿Y qué pasa con eso? Comenzaremos a armar una familia siendo demasiado jóvenes. ¿Qué pasará cuando vayamos envejeciendo? ¿Y si te cansas de mí? No me aguantarás todo el tiempo. No tenemos que hablar de eso. Eso no pasará mañana ni pasado. No planeamos un futuro porque solo así hay menos probabilidades de que ocurra. ¿Es por eso que has venido hoy? ¿Por qué para ti todo es tan fácil? Me dices que me quieres a cada minuto, hablas de eso sin miedo y yo apenas puedo armar una oración. Hay dos tipos de personas en el mundo, Frim. Las que no dicen las cosas para no terminar lastimadas, y las que dicen sin importar cuánto lastiman, tú eres de las primeras. Dijo Becky y Frin soltó una pequeña risa irónica. ¿Y qué hay contigo entonces? ¿Acaso yo te lastimo al decirte lo que siento? ¿Crees, crees que estamos yendo rápido? ¿De qué hablas? No soy tu novia, se burló Becky imitando las palabras de la noche anterior que Frin había dicho: No tenemos un tiempo. ¿O oh, sí? Creo que no, se sinceró Frin dedicándole una cálida mirada a Becky. La castaña asintió lentamente y abandonó su silla con taza en mano. Lo calentaré, está helado, murmuró encendiendo el microondas y abandonando su taza allí dentro. Frin, la llamó Becky y le pidió que se acercara, ven, Frin no lo dudó. En menos de un segundo se encontraba frente a la castaña. ¿De verdad quieres esto? Mañana no me atacarás con tus palabras y me gritarás diciéndome que no me quieres. De verdad, Becky, Aseguró Frin mordiéndose el labio inferior, al notar por décima quinta vez el color blanco de la remera de la castaña. Amaba cómo le quedaba ese color en contraste con su piel, te quiero, Armstrong. Becky sonrió de medio lado, y con su brazo derecho acercó el cuerpo de Frin contra el de ella. Frin le rodeó el cuello, y sus bocas se encontraron con el mayor de los deseos en un beso por demás conocido. Lo sé, sé que me quieres. Se separó apenas Becky antes de volver a los labios de Frin. Como amaba esa calidez que desprendían sin esperar siquiera un leve roce. Tengo que bañarme, antes del, del mediodía, dijo entre besos y Frin sonrió gustosa. Becky, Becky, Armstrong la llamó entre besos. ¿Qué pasa ahora? Para ti, estoy gorda, estoy fea también, ya no soy porrista. Y ni siquiera me calza el uniforme. Intenté probármelo el otro día y terminé dañándolo. Y aún me quedan tres meses, Beck. Eres hermosa, Frin. Y una mujer embarazada es más hermosa aún, aseguró la castaña acercándose a besarla, pero Frin alejó su rostro y juntó sus cejas. ¿Eso quiere decir que consideras a todas las mujeres embarazadas hermosas? Pero Becky se quedó callada y esperando su beso. Curvó sus labios hacia arriba e intentó crear una respuesta. Digo que las mujeres embarazadas, tal vez. ¡Ay, no! Empezarás con tu discurso. Vamos, ordenó Frin jalándola de la mano y caminando escaleras arriba. Fue en ese momento que se sintió más hermosa que nunca y sin miedo a nada. Mellizos. Fue el unánime grito de muchas voces que Becky y Frin escucharon aquel mediodía. Capítulo 11: Medio de azúcar y sin condimentos. Frin sabía que esa noche no iba a divertirse. No importaba cuán ocupada estuviera con sus amigas, porque su mente vagaba sobre conversaciones anteriores. Y sus ganas se consumían en salir corriendo de allí. No, definitivamente esa no se parecía a las noches de sábado que estaba acostumbrada. Estaban reunidas en casa de Irin, y no se podían mover de allí porque su amiga quedó al cuidado por un viaje de sus padres. No, hoy no iba a fiestas si Irin no iba con ella. Y Frín no estaba en estado para esas cosas. Por lo tanto, cenaron algo ligero, y ahora estaban sentadas en el sillón de Living arrojando los dados de un juego de mesa. Es tan patético que hagamos esto un sábado a la noche. Dijo Irin regresando a su lugar luego de mover su ficha de juego unos casilleros, necesito una cerveza. No, no la necesitas, la detuvo no del brazo, impidiéndole su salida a la cocina, tu turno, Frin. Es que esto es aburrido, no, huí, reprochó mientras Frin leía su carta de beneficio para continuar el juego. Solo un tira nuevamente el dado leyó y que rápidamente ignoró. Entonces hagamos otra cosa, propuso Frin. Bebamos, insistió Irin y las dos la miraron con reproche, está bien. Entonces qué? Hablemos, sugirió esta vez no huí emocionada mientras aplaudía ligeramente. Hablar? De el mal humor de Irin iba en aumento si no bebía una cerveza en los próximos minutos. De nosotras, continuó Nohui. Frin y Irin se miraron rápidamente. Hace mucho no hablamos de nosotras, de nuestra amistad, de cuánto nos queremos. Nos queremos, noui la cortó Frin y eso es lo que importa. Mm, tal vez, pero llevamos mucho tiempo en que no nos lo demostramos. ¿A qué te refieres? preguntó Irin. A que veamos una película. Una comedia romántica. No, respondieron las otras dos rápidamente. ¿Lo ven? Eso me refiero. ¿Cuándo fue la última vez que vimos una comedia romántica? Las favoritas de Frim, con las cuales yo me duermo a la media hora, y Irin me abraza y luego hablan entre ustedes hasta horas de la madrugada. Porque ambas terminan llorando. Eso no que eso sí demuestra nuestra amistad? Alzó la voz Noui cortando a Irin y observando algo de pánico en los ojos de Frin. Veamos una comedia romántica entonces, murmuró Irin poniéndose de pie, y Frina sintió con fuerza. Ahora no, aseguró Noui obligando a Irin volver a su lugar. La chica se acomodó sobre su regazo y cerró los ojos. Tengo sueño. Pero si lo haremos el próximo sábado. Frin y Irin solo asintieron antes de escuchar la respiración tranquila de la inocente Noui, efectivamente después de conciliar el sueño. Sigo aburrida, susurró Irin y suspiró. Yo igual, creo que iré a casa ya. ¿A esta hora? Apenas son las diez, Irin, murmuró Frin girando los ojos y abandonando el sillón. Pero Noui está dormida. Quédate y hablemos, como dijo ella. Sobre. ¿No es obvio? Ambas sabemos que nos debemos una charla. Qué curioso porque de eso hablé con Becky anoche y créeme, no me interesa volver a ese tema. Nadie volverá a nada, Frin, así que cálmate. Solo quiero recordarte que amo a Noui, ¿sabes? Y que mantengo lo que te dije esa noche. No estaba en mis planes. Vas a despertar a tu novia, apuntó Frin con su dedo a una Noui apenas moviéndose y decidió caminar a la salida, Cuídala y que pasen buena noche. ¿Te irás caminando? ¿Es que estás loca? Pediré un taxi. Fue lo último que dijo Frin antes de cerrar la puerta y abrazarse a sí misma para comenzar a caminar. Eran los últimos días de verano, por lo que las noches estaban comenzando a ser más frías. Y, para rematar, esa noche se había decidido por un colorido vestido que en nada abrigaba. Había veces en que odiaba a Irin. Sí, era su mejor amiga y posiblemente la única persona que la conocía sin que ella tuviera la necesidad de hablar. Pero en los momentos en que se quedaba solas con ella recordaba aquellas palabras que todos burlaron en su cara, y sentía esa necesidad de golpearla. Y luego abrazarla y disculparse, pero quería golpearla. Todo mundo podría haberle dicho eso esa noche, pero lo hubiese tomado distinto, tal vez, si se trataba de otra persona. Y odiaba a Becky también por lo mismo, pero a ella también porque la amaba, y odiar a la persona que amas es parte del proceso natural. Se aferró a su propio abrazo y agilizó su paso cuando ya había superado los primeros cien metros. Odiaba el barrio de Irin también. Descubrió que unas cuadras más adelante la luz ya no la acompañaría, y eso le crispó los vellos de la nuca. Estaba segura que el supuesto taxi no lo encontraría tan cerca como dijo y deseaba. Tomó el celular de su cartera y decidió escribir un mensaje para tratar de calmar sus nervios. Nada. Echada en mi cama y charlando animadamente con el techo. Recibió como respuesta casi diez segundos después a su pregunta de... ¿Qué haces? Sonrió. Le encantaba que Becky respondiera a sus mensajes siempre rápidamente, porque de alguna manera la hacía sentir importante. Tú. Fue el siguiente mensaje casi instantáneo que recibió de la castaña, y con otra sonrisa volvió a escribir. Sabía que Becky pondría el grito en el cielo si se enteraba en dónde se encontraba, pero no podía ocultárselo de alguna manera. En efecto, la castaña le lanzó unas cataratas de precauciones en un largo mensaje. Y le pidió que tomara un taxi o el ómnibus en la parada más cercana. Son solo veinte cuadras, le recordó a Becky intentando convencerla e intentando convencerse a sí misma también. Pero apenas llevaba casi tres caminando. Se recordó a sí misma pedir para su próximo cumpleaños un auto, Russell ya no podía negárselo como veces anteriores. Inmersa en su pequeña burbuja que armaba cuando se trataba de Becky, continuó escribiéndole para hacer el camino más corto. Solo serán dos minutos, por favor, mamá. No, Becky. Papá, pidió la castaña observando al hombre en busca de su ayuda. Leroy simplemente abrió su boca y la cerró al ver la mirada de su mujer. Se trata de Frin. Está embarazada, y el barrio de Irin no es muy seguro que digamos. Por favor. No te prestaré mi auto, Becky. Fin de la discusión, aseguró Shelby tomando su cartera y un abrigo, dime dónde vive Irin y te llevo. ¿Es que aún no me tienes confianza? No le haría nada a tu auto. Mientras más protestes, más tiempo perderás y Frin terminará llegando a su casa sola. Busca tu chaqueta y vámonos. Está bien, está bien, murmuró Becky obedeciendo la orden de su madre y saliendo de la casa tras ella. Tengo 16, pero sé manejar, continuó entre dientes una vez dentro del coche. Shelby le ordenó ponerse el cinturón y encendió el motor. ¿Por dónde es? Tú solo sigue derecho. Y por cierto, ¿Frin está loca o volvieron a discutir? Ninguna de las dos, mamá. Susurró Becky volteando a ver por la ventanilla, la llamaré para saber dónde está. Estaré en mi cuarto por cualquier cosa, dijo Shelby dejándole un beso en la cabeza a su hija. Cierra con llave apenas se vaya, Friní. Y... Sí, mamá, la cortó la castaña, no tengo diez años. Bien, hasta mañana. Hasta luego, Frin. Hasta mañana, Shelby, gracias, murmuró Frin algo sonrojada, y observando a la mujer desaparecer escaleras arriba, Frin caminó apenas seis cuadras cuando el auto de Shelby apareció en una esquina y sonó su claxon. Observó con diversión cómo la castaña quiso bajarse, pero su madre la tomó del brazo y la obligó a quedarse en su lugar. Llegó a ellas acelerando el paso y la saludó deteniéndose en la puerta de Becky. La castaña le sonrió y apuntó con su dedo al asiento de atrás. Ella le devolvió la sonrisa y ocupó la parte trasera completamente avergonzada. Shelby la había descubierto observándole los labios a Becky y mordiéndose los propios sin importar el vidrio de la ventanilla que la separaba. El viaje de regreso se sintió realmente confortable. ¿Estaba ya dormida? preguntó Frin en un susurro, mientras Becky ponía seguro a la puerta. Si Shelby dormía mientras ella paseaba por el barrio de Irin, iba a morir de vergüenza cuando volviera a ver a la mujer al otro día. No, estaba viendo una película con papá en su cuarto, respondió Becky volteando a verla y dando apenas dos pasos hacia Frin. ¿Y qué tal tu noche? Aburrida, se sinceró Frin dejando caer pesadamente sus hombros y Becky sonrió. Ese era el tipo de Frin que le gustaba más que nada. ¿Tú qué has hecho? Pensé que ibas a salir con Send o algo de eso. Por la tarde limpiamos la piscina de Kao, nos dio una buena cantidad de dinero aunque no lo creas. Ya estaba cansada luego para hacer luego. ¿Y comiste algo ya? No, Irin pidió pura comida chatarra y bueno, murmuró Frin señalando rápidamente con sus ojos su vientre, pero muero de hambre. Espero papá me traiga algo de la dichosa cena. Los vi salir temprano e iban muy bien arreglados ambos. Sí, era cena de médicos y miembros de la clínica. Supongo vendrán tarde. Entonces. ¿Preparemos algo quieres? ¿Algo? ¿Cómo qué? Para que cenes, respondió Becky caminando hacia la cocina. Abrió la heladera casi en silencio, y Frin se quedó de pie bajo el marco de la puerta. Con los brazos cruzados y observándola con una sonrisa. No podía creer lo increíble que era Becky con tan solo 16 años. Y no podía dejar de mirarla a cada movimiento que hacía. Becky quitó una bolsa de pan casi completa, una barra de queso y mientras malabareaba con unos tomates pidió la ayuda de Frin. Frin escondió una risa tras su mano y se acercó a ella, le quitó dos tomates y los dejó cómodamente sobre la mesada. Y Becky se quedó allí, indefensa contra la heladera y Frin adoptó la situación como demasiado fácil. Le rodeó la cintura y se arrinconó a ella en un abrazo, como Russell solía darle a Judy para el día de su cumpleaños. O como descubría siempre a Shelby contra el héroe las tardes que salían juntos a caminar. Se acercó al cuello de Becky y lo rozó con su nariz, su mandíbula y finalmente la besó. Si Becky la quería tanto como decía y ella misma deseaba, no tenía por qué seguir ocultando lo que a ella le pasaba con la castaña también. Había sido siempre la dominante en esa rara relación con Becky, y creyó que ahora más que nunca debía demostrarlo. Mordió el labio inferior de la castaña y después de darle un pequeño tirón. Se alejó apenas solo para observar el color rojo en las mejillas de Becky. ¿Qué vamos a cenar? Ya cené, Frin. Te prepararé algo rápido pero sano. No cenaré sola. La retuvo Frin del brazo antes de que Becky cerrara la heladera cuando ya había quitado todo lo que necesitaba. Está bien, tostadas de queso, brie y tomates. Mmm, suena delicioso. Armstrong, sabes hacer lo cierto. Qué chistosa. Corta los tomates. Sabes hacer lo cierto. Esto va con condimento. No me gustan esas cosas. Solo con cebolla. Cortalas y sabes también. La cebolla no es un condimento. Por supuesto que lo es, Frin. Claro que no, Becky. Es solo un vegetal más aseguró Frin concentrada en el corte de sus tomates. ¿Un vegetal más? ¿Qué significa eso? Que es más que un vegetal pero menos que un condimento, continuó Frin y Becky largó una carcajada. ¿De qué te ríes? Es un condimento y ya, Frin. Entonces no le pondremos cebolla a la cena. Pero a mí me gusta. Pero es un condimento. ¿Y no me gustan? Bromeó Frin de manera victoriosa y Becky rodó los ojos. ¿Qué sigue ahora? El plato consistía en hornear el pan con el queso cortado sobre él y los trozos de tomates repartidos arriba de todo. A cambio de las cebollas, Frin completó la cena con un pedazo de jamón y casi media hora después ya estaban cenando. Y a ambas le agradaba eso. Parecía como si todo lo que Frin alguna vez hizo mal por momentos lo olvidaban y solo se dedicaban a disfrutar el momento. Becky apenas le dio dos bocados a su tostada y se la ofreció a Frin. La pelinegra lo agradeció internamente. Realmente moría de hambre. Hay una porción de pastel de chocolate, por si quieres luego, dijo Becky y Frin se sonrojó ligeramente. Se limpió la comisura de sus labios apenas con su mano y asintió levemente. ¿Sabes mi debilidad por el chocolate, Armstrong? ¿Sabes? Siempre quise saber qué se siente o qué es eso de los adultos de comer pastel con café luego de la cena. ¿Nunca lo has hecho? Preguntó Free levantando su plato ya vacío y dejándolo dentro del fregadero. Becky puso a calentar café, y luego quitó de la heladera el postre del que tanto hablaban. ¿Tú sí? No, a decir verdad, no. Siempre hay una primera vez para todo, dijo Becky y sirvió el café en dos tazas blancas. La de ella, Tenía apenas el dibujo de un bebé pintada de color negro. La de Frin, con los mismos colores, solo que con el dibujo de una mujer. ¿Azúcar? Solo media cucharada. Eso es casi amargo. Pues así me gusta. Medio de azúcar en los cafés y sin condimentos la comida, murmuró Becky entregándole su taza a Frin, lo tendré en cuenta. Oye, Becky. Discúlpame por haberte hecho salir tan tarde y molestado a Shelby, debí haber pedido un taxi. Lo que importa es que ya estás aquí, ¿no? Y hubiéramos llegado antes si mamá me prestaba su auto. ¿Aún no lo hace? Dudo que lo haga algún día. Destrozaste su jardín una vez. Tenía trece. Y tomaste sus llaves sin permiso, recordó Fring con una ligera risa y haciendo que Becky riera también. Al menos una rosa se salvó su favorita. No debería haberse enojado como lo hizo. Tú crees, rió Frin, y de repente solo las carcajadas de ambas se escucharon. Frin hundió su cuchara en el pastel y tomó apenas un bocado. Fue cuando tomó su taza que la misma resbaló y cayó sobre la mesa. Becky se puso de pie inmediatamente y ella se recostó contra su silla. Frin, Frin, ¿qué sucede? preguntó Becky preocupada arrodillándose frente a ella. Frin, Patearon, Becky, susurró Frin casi sin aliento y una lágrima cayó por su mejilla derecha. Dicen que si una lágrima sale del ojo izquierdo es de dolor, de tristeza. Nuestros hijos acaban de patearme, murmuró Frin con un gesto en su rostro y tocándose el vientre con una mano. Oh por Dios, Frin, Frin, ¿o esto, Frin, quieres que vayamos al hospital? No, Becky, la detuvo Frin del brazo cuando la castaña ya se disponía a salir, esto es algo natural. Tócalos antes de que se detengan, la incentivó con una sonrisa, y Becky se pegó a ella casi instantáneamente. Frin le acarició el cabello mientras la castaña se abrazaba a ella y su mejilla tocaba su vientre. Por Dios, Frin, susurró Becky, dos veces en un día. Flashback. Mellizos. Fue el unánime grito de muchas voces que Becky y Frin escucharon aquel mediodía. Frin y Becky ayudaron a Shelby a guardar todo lo que había comprado y Leroy aprovechó el día para armar una parrillada. Donde Russell y Judy llegaron minutos después. Shelby estaba sirviendo un poco más de ensalada. Judy bebía su jugo mientras Leroy, con una copa de vino al igual que Russell, llegaban a la mesa con la carne. Ellas decidieron soltar la noticia como si nada. Y es que de eso se trataba. Un niño más a pesar de los miedos que ambas sentían. Cuando sus padres se acomodaron en sus sillas, Frin comenzó a contar todo lo que seguramente ellos querían saber. Fuimos con el médico hace unos días, no me sentía bien y él me hizo un nuevo ultrasonido. ¿Pero cómo es que mellizos? Ya había un ultrasonido que no decía eso. Preguntó Leroy, y fue Russell quien respondió por su hija. No suelen ser casos normales, pero puede pasar como error médico. Eso no es lo importante ahora. Lo que importa es saber si en concreto son mellizos y mañana otro ultrasonido muestre uno. El médico de Frin escuchó con claridad dos latidos, intervino Becky, lo visitamos luego y es el segundo doctor que lo confirma. ¿El segundo? Cuando me sentí mal estaba en el instituto, Irin me llevó a un hospital y allí me atendieron primero. ¿Y por qué nos estamos enterando de esto ahora? Continuó Russell, que al parecer era el único con intenciones de saber cada cosa porque tú dijiste que esta era nuestra realidad con Becky. Y la estamos llevando a nuestra manera, y créeme que lo estamos haciendo bien. Respondió Frin y su padre suspiró pesadamente, vamos a tener un niño y una niña. Mellizos, murmuró Leroy observando con una sonrisa a Becky y luego a Frin. Las dos pudieron ver la emoción en los ojos del hombre y luego en sus madres. Shelby y Judy ya hablaban entre ellas y Frin podía imaginarse de qué. Tenemos que comprar una cuna más. Ya tenemos una rosa, necesitamos una celeste. Dijo Judy aplaudiendo sobre su lugar y al borde de las lágrimas, un cochecito, más ropa. Tenemos que hacer todo eso hoy mismo, Judy, la incitó Shelby y Becky rodó los ojos. ¡Ay! Castaños y con ojitos marrones? ¿O pelinegros con ojitos miel? Espero que aún consideren elen para la niña, recordó Judy su amor por ese nombre. No, mamá, la cortó Frin de inmediato. ¿Y tú cómo estás, hija? Volvió a hablar Russell y de repente los futuros planes callaron. Aún quedan más de dos meses. ¿Te sientes bien cargando el peso de los dos bebés? Solo, solo necesito el apoyo de todos ustedes en estos momentos. Fue lo único que respondió Frin, y recibió inmediatamente la mano de Becky sobre su muslo en señal de que así sería. Cuando la sintió levemente con su cabeza asegurándose de que Frin se encontraba bien. Los planes por comprar todas las cosas del niño se retomaron. Becky, le susurró Frin acercándose al oído de la castaña y con un leve gesto de molestia. Acompáñame al baño, se levantó ella y tiró de la mano de la castaña sin esperar respuesta. A Becky le pareció raro que apenas pisaron el living, Frin se desplomó de manera cansada sobre el sillón y se tomó la frente. Sin embargo, se acercó a ella y se sentó sobre la mesa ratona a unos pocos centímetros de Frim. ¿No era al baño? Sentí algo en mi estómago, Becky. Algo como un golpe, una, ahí está de vuelta, suspiró Frim con dolor y tomándose el vientre con un grito ahogado. Iré por Russell. No, Becky espera, le pidió Frim, y Becky se detuvo en medio de Living y regresando rápidamente a ella, siente. Y efectivamente, cuando Becky, guiada por la mano de Frin, tocó el abdomen, todo se detuvo en un pequeño golpe. Y solo 15 segundos después, otro. Miss. Nuestros, la cortó Frin, allí están nuestros hijos, Becky. Fin del flashback. Dos veces en un día, repitió Becky aún aferrada a Frin. ¿Y te has dado cuenta que hoy estuvimos casi todo el día juntas? Y estuvimos bien sin mis tontas palabras ni discusiones. A ellos les gusta eso. Tal vez más que a nosotras, susurró Frin y Becky alzó la vista a sus ojos. Le sonrió y Frin bajó su rostro en un pequeño roce de labios. Estoy cansada. Acompáñame a casa, por favor. Quédate a dormir aquí. Conmigo. Tus padres no están y, bueno, no sería la primera vez Solo si me llevas otro pedazo de pastel más tarde, Riofrín. Y Becky se puso de pie para ayudarla a abandonar la silla. Hablo en serio, Armstrong aseguró subiendo las escaleras. Y Becky rodó los ojos. Pero giró sobre sus propios talones y fue en busca de más chocolate. Cuando ingresó a su habitación y Frin salía de su baño, Becky se aclaró la garganta y dejó el plato con chocolates en la mesa de luz. ¿Aún te da vergüenza verme? le preguntó Frin de manera juguetona mientras abría su parte de la cama. No. Entonces mírame, le ordenó Frin aún de pie, y Becky dejó de observar la cortina de su ventana para deleitarse con Frin. Por más clara que fuese la piel de Frin, amaba cómo le quedaba la ropa de color blanca. Le gustaba más que las modelos que pasaban en las revistas o modelaban en televisión. A Frin todo le sentaba perfecto, tienes que acostumbrarte a esto, Armstrong. A mirarte, Preguntó Becky confundida y Frin rió. ¿A todo? No entiendo, murmuró Becky quitándose su remera. Y fue Frin esta vez quien se mordió el labio e intentó calmarse cuando la castaña se acostó a su lado. No sé, has pensado, cuando tengamos a nuestros hijos. ¿Viviremos aún con nuestros padres?